Listo. Compas, vamos a hacer una carne asada. Oh, yo lo tengo, yo lo tengo. Bueno, bienvenido. No hemos hecho el intro del video. Vamos a cazar armadillos. Okay, y trajimos todo para hacer una carne asada aquí en el picnic este. Aquí de toda la familia. Pero se nos olvidó los cerillos y el encendedor. De suerte que yo siempre traigo una barra de magnesio en mi mochila como supervivencia. Si no podemos poner lumbre con esto, vamos a tener que hacerla con los cavernícolas. Pero vamos a calar con esto. No tenemos otra opción. ¿Sí vas a calar para allá? ¿O vas a ir a la tienda? No, está muy lejos. Vamos a hacer esto. No sé si han prendido una barra de magnesio. Siempre la gente que caza, que campa, que pesca, o que le gusta hacer este senderismo, es bueno traer una barra de esta. Que esta, aunque se moje, enciende. Entonces, lo que hay que hacer es rebanar un poco de magnesio ahí. Puede ser una toallita, un algodón o un pedazo de, o zacate seco. Seco. Ya que tengan una buena cantidad, entonces sí, por este lado chispea, miren. Hay que tirarle que arden. Ya agarró. Entonces ya tenemos aquí previamente zacatito. Y hemos creado el fuego, muchachos. Así es más fácil. Así es más fácil. Y así lo vamos a hacer al otro lado porque no tenemos cerillo. No nos queda de otra. Ok, pues dice tu mano. Agarró, bueno. Agarró. Un poquito. Con paciencia. Esta la vamos a echar carbón como quiera, pero necesitamos algo para que empiece. Así que vamos a ponerla acá igual también. Este de acá, con dos apenas para avanzar más. Sí. No se lo olvide la barra de magnesio. Ahí sí, me lo estimo. Chéquense nomás, compa. ¿Dónde pueden conseguir esto, padrino? Donde sea, en Amazon, en. La Walmart. Tienda de outdoors. Siempre es bueno traer eso porque eso aunque se moje, no, o sea que no le entra, es metal. Este es el truco, miren. Magnesio, ¿eh? Pero bueno. Que tengas una buena cantidad, entonces si le tiras una chispa. Hasta que arda. Y el magnesio es explosivo como la pólvora, miren. Oh, okay. Se ve, ¿eh? ¿Eh? Y listo. Mira, mira, mira. Él a mí me dijo que iba a encontrar una cosa que le vea. Listo, pa. Listo, una barrita de magnesio. No puede faltar en su kit de supervivencia. ¿En la mochila? En la mochila no puede faltar esta. Ahí está. Ahí le dejamos un link de Amazon o algo, ¿no? Por si no. Sí. Después le vamos a enseñar cómo hacer fuego. Si no traen esto, ya más primitivos. ¿Quieres ver otro? Bueno. Está poniendo calientito. El otro día estaba muy helado, mucho viento. Pinche viento estaba. Sí, no, y frío. Mira, los piques de gapo. Pues aquí andamos con la familia. Vamos a ver si podemos cazar algunos armadillos. Ahí los morrillos les. Ahora sí tienen más suerte. Aprovechar a tirarle alguno. Aquí vamos llegando. Atrás viene mi carnal Kevin, atrás de él viene el padrino y atrás de él viene Bayo.
Ya de aquí cada quien le va a dar por su lado. A ver qué nos sale a cada quien. Ojalá y salgan los armadillos, está calentando un poco. Para tener un buen video. The first one, yay! Bueno, pues, hay que ver el primero, compa. El único que hemos visto nosotros, el padrino, dice que vieron varios, pero no pudieron tirarle. Ya me dio tres, ya, porque voy a grabar. Pero bueno. Parece que apenas están saliendo, vamos a ver si nos sale otro. Vámonos. Papi. Que se bajen. Espérate, para irnos aquí, para grabarlo de atrás. Quita la troca de ahí. Ah, padrino, ahí está. El segundo. Yo lo quería matar, papi. Quítate. ¿Ok? No, lo voy a grabar, ¿ok? Ah, padrino. Ahí quedó otro. La pura cabeza. Tarde salieron, ¿eh? Se la estamos dejando a las mujeres y a los niños, pero les cierran los madrazos. Les querró dos, ¿eh? Hace rato se nos fueron. Ya nos fueron tres a nosotros. ¿Ah, sí? Aquí como está muy seco, te escuchan cuando caminas. No, pues, ahí nos vamos yendo despacito. Iba a ver. Y ya vamos de salida, padrino.
Sí. Ah, ¿porque ya van a salir ustedes? Ya vamos para afuera. Es la hora buena. Le dije a Magali, ya que hace uno yo, si sale otro ahorita, me voy a parar y voy a grabar al padrino para que él tumbe uno también. Agárralo de la cola. Agárralo de la cola, Levántalo, ve. Está bueno este, está grande. Está grande, ¿eh? Grande y gordo. Mira, Diego. Ay, güey. Che. Pelotón. A los que le gusta la canilla. Mira. Pelotón, compa. Está gordo. Está gordo, a ver, levántalo para que lo vea. Mira. No. ¿Nada? Lo quedabas arriba. Ah, lean tan perrón, sí. Vale. Sí, que lo vean el buche. El así. Ah, hijo de la mañana, qué gordo está. Apenas lo puede. Está fuerte, ¿no, Lía? Está pesado, ¿no? No, pues hay que seguirle. Ahí nos vamos yendo despacito. Sí, hay que seguirle. Porque apenas empezamos a salir. Despacito.